It is early on a cold Sunday morning. Mauricio Chacon and fellow park rangers start the day repairing a water pump at a nearby stream. Mecánico, carpintero, panadero, de todo un poco. Back at their base, his wife Francisca, also a ranger, bakes bread. She uses water, flour, and yeast, a recipe that has changed a little in hundreds of years. Mauricio and Francisca have lived in the Caruquinca private reserve, surrounded by the harsh natural beauty of Tierra del Fuego, for 10 years. They lead a group of rangers who spend weeks at a time patrolling hundreds of thousands of acres. They live together as a family, sharing the joys and the frustrations of life here. Committed to one of the largest private preservation projects in the world. Theirs is a life of daily chores, of glorious hikes, of isolation. As winter looms ahead, they prepare to stockpile firewood. Soon, these lands will be under meters of snow. Pero sí es impresionante que uno cree, estando en pleno siglo XXI... Leña. Leña. Sí. Es que tenemos muchos canchones que de hecho te los voy a mostrar ahora y la idea de nosotros es aprovecharlo, ya que alguien los taló, nosotros aprovecharlo. Claro. Para que no se pudran sin dar algún tipo de utilidad, ya que están ahí. Sí. Claro. Y todo esto es, ustedes no cortan árboles, sino que son árboles que caen... Estos son canchones. Canchones. Canchones se le llama donde agruparon vigas cortadas. Y están ahí que no se pudieron procesar y nos tuvo que decir, aquí tienes leña para nosotros como para 10 años. ¿Hace cuánto fue que esto pasó de ser tierra o que sea forestal a ser un parque? Sí, en septiembre del 2004 aproximadamente se pasó ya de la parte que era forestal, o sea, el banco entregó esto a WSS, que somos nosotros, Wildlife Conservation Society. Conservación, sí. Educación, investigación, que son como las tres aristas importantes de nosotros. Bueno, claro, yo llegué en enero del 2005, llegué como 4 meses después de la fundación del parque. Okay. Y entonces, ahora estoy a pasos de cumplir ya 11 años. Para mí una... Claro, o sea, es un chiste, pues yo vine por 3 meses. ¿Ah, sí? Yo venía de otro rubro, vine por 3 meses, a trabajar en algo, a relajarme un poco, a estar en Tierra del Fuego, que es mi lugar de crecimiento y todo. Y voy a cumplir 11 años y ya no quiero irme. ¿Son los 3 meses más? Sí, de 3 meses pasé 11 años y sigue. Y ojalá sean unos 10 o 15 años más. Pretendo jubilarme acá y hacer otras cosas. Sí, es que es la tierra bendita, ¿no? Sí, obviamente, Tierra del Fuego. Inexplorada, pero hermosa. Sí, sí. Bueno, vamos a conocerla. Sí, vamos a conocerla. They are driven by a deep love for the environment, a commitment to preserving the precious natural resources enshrined in Caruquinca. Much is at stake. The park is the home of one of the largest reserves of peat moss in the southern hemisphere. The unassuming plant that is responsible for trapping some 300 million tons of carbon dioxide a year. A quiet but effective weapon in the battle against climate change. Mira lo que sucede con esto. Sí, se va hasta abajo, ¿no? Sí. Y el carbono está atrapado más abajo. Sí. Sí. The sponge-like moss, also used in other parts of the world to produce whiskey, can grow up to 10 meters below the earth. And it helps keep carbon dioxide from entering the atmosphere. As Caruquinca's administrative director, Bárbara Saavedra, knows peat moss well. Tú tienes que pensar en una turbera en dos niveles. En lo que uno ve en la superficie son los musgos que no son muy sexys, aparentemente. Pero si uno hace un corte y se mete en el subsuelo, esto es un gran bolsón de materia orgánica en semidescomposición que se ha ido acumulando por miles de años. Y sobre cada año una capa nueva de musgo ha ido creciendo. Nosotros tenemos turberas aquí de más de 10 metros de profundidad. Entonces son verdaderos bolsones donde está capturado carbono de hace 10.000 años.
si esas turberas se rompen, ese carbono y todos los otros gases, o sea, en forma de distintos gases, se va a la atmósfera. Entonces, en el fondo las turberas son como el equivalente a un iceberg. Todo lo que uno ve es lo más pequeñito. La mayor parte de las turberas es invisible a los ojos. Eso es lo que hace la vegetación en todas partes del mundo. Toma carbono, CO2, y lo transforma en planta. Y esta es una planta particular que tiene las dos gracias, que es muy eficiente en capturar carbono, crece mucho y además lo deja en el suelo, dada la naturaleza del ecosistema. Porque aquí hay que mirar más allá de la especie en sí misma. Estas especies funcionan cuando están en sistemas integrados, que están sanos. Y esa es una cosa que nosotros, desde la visión humana, nos cuesta ver. Nos sí. cuesta ver el nivel sistémico. El valor de las turberas, desde el punto de vista del calentamiento global, es gigantesco. Las turberas tienen una pequeña superficie, cubren una pequeña superficie de la Tierra, un 3%, pero tienen más carbono acumulado que todo el carbono que está en la atmósfera hoy día. Se ha mantenido ese carbono atrapado en estas turberas gracias a la temperatura que tenemos. Existe una capa de permafrost que lo tiene tapado. Todo eso se está perdiendo con el calentamiento global. Una vez que ese carbono se libere, se va a duplicar así el carbono que está. Todos los esfuerzos se van a ir, ¿eh? Por eso hay que hacer hoy día la mejor inversión en conservación, si uno quiere aportar a la mitigación del cambio climático, es en mantener las turberas de la mejor calidad posible, los mejores ecosistemas, con mínima intervención, restaurados cuando ya han sido utilizados. Esas turberas son una razón por las cuales ustedes son optimistas. Yo creo que sí, tenemos bastante fe de que, bueno, nosotros el año pasado se firmó un decreto para que las turberas que están dentro del Parque Caruquinca sean solamente con un tema investigativo y no minero. Y no minero. Uh-huh. Entonces, todas las turberas que existen dentro de las casi 300.000 hectáreas que tenemos el parque sean de investigación. Investigación más que nada, sí, porque claro. Esto también lo pilla la ley minera, entonces mucha gente que quiere explotarla. But Caruquinca, like much of Tierra del Fuego, is also the home to one of the most menacing enemies of the South American forest. Beavers are destroying hundreds of thousands of acres of ancient woods. The rodents work in teams to create dams using tree trunks they cut themselves with their own teeth. The resulting floods are mortal to trees not adapted to standing in so much water. They work so fast and reproduce so quickly that they have become one of the biggest environmental threats in the region. Los bosques igual de como los bosques de Tierra del Fuego igual no son propios para estar inundados o que el castor vaya e inunde cualquier lugar, el bosque sí o sí va a morir. Entonces claro. En Canadá es diferente, los bosques allá sí sobreviven bajo el agua. O sea, ya hay equilibrio aquí, ¿no? Allá, exactamente. Sí. Aquí falta el equilibrio. The beavers, which are not native to the region, were introduced in 1949 by Argentine President Juan Perón to launch a fur industry. With no natural predators, the beaver population has grown to over 100,000. El más grande en Canadá, un promedio entre 13 y 15, el más grande 19. Acá en nosotros, el más grande 32 y un promedio 20 kilos. Y obviamente lo trajeron a un lugar donde no tiene depredadores. El zorro cumpeo podría ser un depredador, pero yo creo que los más pequeños. Porque el zorro cumpeo en su etapa grande son 14 kilos. Claro, y el zorro también es súper oportunista. Entonces, no es tan salvaje en matar a algo para comer, sino que es súper oportunista en que si encuentra algo lo va a comer. Claro. Entonces, prácticamente los depredadores naturales de los castores son los osos, los coyotes, los lobos. Pero eso en Canadá, obviamente. Exactamente. O sea, y lamentablemente eso nos ha llevado a nosotros a tener que evolucionar y convertirnos nosotros, los seres humanos, como depredador de castor. Claro. O sea, la etapa, digamos,
o sea, es la etapa que nos queda, pues lamentablemente es un problema que no es chileno, es un problema binacional, es un problema muy grande. Hoy en día tenemos, me atrevo a decir que tenemos el 80% de las cuencas de agua dulce en Tierra del Fuego contaminadas por castor, o han tenido castoreras, o tienen castoreras activas. Entonces es un problema bastante grande que tenemos que empezar a abordar desde ahora. No queremos que el castor salga de Tierra del Fuego, por último, combatirlo acá o controlarlo acá. The rangers say if the beaver population is not controlled, it could decimate forests across the entire southern half of the continent. Lo más cercano a la realidad para poder decirle al gobierno, decirle a las personas interesadas en esto, cuánto es la cantidad de castores que hay en Tierra del Fuego, y cuánta es la cantidad de castores que puedes encontrar por kilómetro, y cuánto es el valor. Aparte de eso, también con ese mismo estudio podemos sacar la cantidad de horas personas, ya no sé, horas hombre no existe, horas personas, para ver cuánto nos va a costar poder controlar al castor. Porque erradicar, como te explicaba hace un rato, no es posible. El castor ha triunfado en todos los lugares donde hemos hecho sendero en cascada. Decimos, aquí no hay castor. Llegas a la laguna que alimenta la cascada y hay castores. O sea, donde vamos hemos encontrado castores. Todavía en Tierra del Fuego no hay un lugar donde no haya ido, donde no me haya encontrado con una represa, con un castor. No sé, estar en lugares más inimaginables. Despite the damage from the beavers, the wondrous beauty of Caruquinca nurtures hope. Mira, yo creo que somos bastante optimistas, ¿sí? Si no, no estaríamos haciendo lo que estamos haciendo. Creemos mucho en que la gente va a entender de alguna forma lo que nosotros estamos tratando de mostrarle. ¿Pero estamos a tiempo todavía o no? Yo creo que sí. Hay varias generaciones de niños que si les enseñas desde chicos van a aprender y ellos van a seguir con... Es un tema muy importante, muy relevante igual tratar la conservación, de que entiendan el significado de la conservación. Pero yo creo que estamos a tiempo, que estamos bastante motivados para enseñar esto al mundo. Nosotros creemos de que la educación con los niños es el futuro. Hoy en día estos niños que tú eduques ahora, que sean 15 o 10 años más, cuando sean o adolescentes o ya adultos, jóvenes, ellos pueden hacer la gran diferencia. Nosotros tenemos que, como nosotros decimos a perros viejos, nos enseñan nuevos trucos a la gente que ya tiene malas costumbres de no limpiar, de tirar basura, no le vas a enseñar, pero quizás a las nuevas generaciones que vienen más adelante, si nosotros la educamos ahora, esas mismas generaciones más adelante van a poder trabajar con nosotros en conjunto y ayudarnos a hacer conservación o por lo menos mantener nuestros lugares de donde vivamos limpios. An ageless preserve where, despite it all, nature still has a chance.